traigo un video bastante diferente y han regresado el probando dulces. La dulces. Tragazón. La tragadera. Esto es lo que más me gusta. Pero no adivinan de dónde son todos estos chunches, o como ustedes digan en su país, ¿qué son? O sea, son como que... Son dulces. Para mí son los snacks que uno se come entre comidas. Sí. Que no son muy saludables. Sí, pura comida chatarra, pero nos encantan. Pero como ya vieron en el título, son de Brasil. Me los traje desde allá y como, bueno... Le trajimos un pedacito de Brasil a Mama Chuy. Y como yo sé que le encanta lo que es... La trajazón. Entonces les traigo un montón de cositas que fui recolectando en el súper. Que en el súper, la verdad quería grabar bastante el tag del supermercado ahí. Pero el día que ya iba a ir a hacerlo, ¿y luego? Estaba cerrado porque era año nuevo y no habría ni el primero ni el día 2. O sea, creo que el 31, una cosa así. El caso es de que cuando yo tuve el tiempo de que no tenía los turcos, no se pudo. Entonces, muchos de estos dulces los compré en ese supermercado. Y otros los compré en la tiendita de la esquina. Y unos otros dos donde venden así de que revistas y cositas así. Entonces, está bastante variado donde los compré. Aproximadamente me gasté entre 20 y tantos y 30 y tantos reales. Multiplíquenlo por 5. Entonces, más o menos eso es lo que salió. 150. Pues no estuvo tan mal porque creo que son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 12. Así que bueno, sin tanto bla, 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 vamos. ¡Comencemos! Aquí va, Machu. ¿Y quieres tú empezar? O sea, agarrar el primero. Ay, sí, es. Ok, primero vamos a decir cuál es. Mi mamá ya quiere abrirlo, eso quiere comer. Bebecino chocolate. Yo te lo voy a mostrar, tú no te mortifiques. El bebecino. Es un bebecino. Bebecino recho con cacao. Yo no sé pronunciar el portugués, la verdad es muy complicado. Mucha gente me decía, ay, estaba abriendo mi no mamá. No saben que ya se me es un pan con chocolate adentro, es un bebecino, se los ojos con un bebé. Bueno, el punto es de que mucha gente de mis amigas de que no, que ha de ser súper sencillo y que son dos. Ok, vamos a ver. De que ha de ser súper sencillo entender. Y yo, no, si tienes un chiste el portugués, ok. Me hubiera traído mi lechita. Muy rico. Vamos a ver. Está muy dulce. ¿No crees? Está rico, para mí está bueno. Está bueno. Muy bueno. Está dulcecito. Yo saben que las cosas dulces no son. Lo que pasa es que traen como miren. El relleno. El relleno, entonces. No, ya. Ya sé para qué me pintaba. Yo por eso no traigo la boca pintada, gracias. Qué horror, pero bueno. Sigamos. Ahora, porque el hambre es canija. Vamos con el siguiente, es un Ana María. Cenoura con chocolate. ¿Qué es eso? Coco está aquí que quiere porque huele. Ay, nomás. Pero veo como una... A salud, Coco. Veo como unas zanahorias, unas cosas así. Está muy raro el asunto. O sea, ¿trae zanahoria? Dale. Hay que darle trámite. Eso oigan, es muy raro. ¿Saben qué? Es que no hemos cenado. Vea. Mamachu. A ver, le voy a dar una mordita. Ella es muy precavida. A ver, es que a mi mamá le encanta el pan, ustedes no saben. ¿Te gustó la Ana María? Ay, es de Bimbo, Ana María. Y trae relleno también de chocolate, de cajita. No, esa queda chocolate. No, el otro sabe más de chocolate que este. Me gusta más el otro. Ah, sí, fíjate que me gustó más la Ana María. El sabor del panecito me gustó más Ana María. Ok, Ana María. Tiene pintura. Se siente a pintura. Sientes la pintura. Y al otro no. Ana María. Pero sigamos. Ok, ¿cuál? Te toca a ti. ¿Cuál pero quieres? ¿Por qué no trajiste cosas saladitas? Madre, esta ya está muy complicado. No, me voy a enchocolatar. Bueno, pues este. Galaxy. No dice Galaxy. Ah, no. Dicen Galac. Ah, no, hombre. Sí, no, yo siempre o le quito o le pongo bueno. Y es un chocolate blanco. Hablando de chocolate, pues es que realmente era un poco complicado conseguir cosas. Pero unas allá. Papitas. ¿O aquí algo? Son las papitas. No, pues solo hagamos a lo último porque. A ver, abre tu Galaxy. La que dije Galaxy. Oye, sí está medio. No, si el que no ve compone. Y el que no oye también compone. Okay. Un chocolate blanco.
Es de Nestlé. Está bueno. Está bueno, sabe a chocolate blanco realmente. Salud, Coco está aquí muriéndose por probar cosas, pero obviamente es veneno para perros y no va a probar, ok. Vamos con la pacuquita, dulce de amendoim. Ay, no sé qué sea, ¿esto qué crees que es? ¿Es un tamarindo? No, pues no sé qué es que ve. Está así en miniatura. La verdad no sé qué sea eso. ¡Hala! Ahora es como un mazapán o algo así que se está quebrando aquí, a ver. No, pues nomás tantito. El probete no llené, te dijiste. Es un mazapán. Sabe riquísimo. A cacahuate. Eso es un cacahuate, no un tamarindo. Sabe a la azteca. ¿Sí o no? Muy bueno. Ay, esa pacoquita está buena. Ya que la voy a poner separada por un ladito. Por un ladito. Está bueno. Bien rica la pacoquita. Vamos a comer de Nestlé un choquito. Choquito, mi niño. Un choquito, vamos a ver qué tal. Es un chorro de chocolate. Me va a dar aquí un glaucoma. No, no sé si el glaucoma te va a coger chocolate. Ay, sonza, no. Que la glaucoma es de los ojos. Hashtag. Nuri siempre inteligente. Bueno, yo no. Nada, también no es de los ojos. No, glaucoma es de los ojos. A ver. Tin, 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 tin. Ay, mientras no. Que mi mamá lo abre. Sí, vamos a ver. Yo no hablo por hablar, ¿se dan cuenta? No, sí, no hablo por hablar. No hablo por hablar, pero se lo habla de goña. Luego la digo, oye. Bueno, creo que sí es algo de los ojos. Porque se ve. Es algo de los ojos. Glaucoma, no me lo sé qué. Es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Hoy aprendimos algo nuevo. No me gusta ese. Next. Thank you. Next. No me gustó. No está feo, pero. Trae como una galletita como crujiente. No. Es como un arroz. Un arroz inflado. Ay, bueno. Sí, a mí tampoco me gustó. ¿Está bien este? Vamos a agarrar ahora. ¡Al hoyo! ¡Al hoyo! ¡Al hoyo me voy a ir contando dulce! Ah, chocolate más fofino. No sé si pronuncio. Ah, no, yo pronuncio súper mal. Portugués. Ok, Lolo. No, si no sé. De una vaquita. Me abre el estómago. Ay, no, ¿sabes a mí no me duele nada. Es que yo siento que están hasta como medio echados a perder porque vean cómo se ve el chocolate. El chocolate se ve medio blanquisco. Es como los Three Musketeers, creo. Por cómo viene por dentro. No está hecho por dentro. No. ¿Saben qué? A mí sí me gustó. Sabe a los Three Musketeers. Exacto. ¿Me veo que sí? Voy a comer, agarrar Nutri. Es como una barrita. Entonces, vamos a ver. Una barrita, pero bueno, vamos a ver qué dice. Una barrita que trae morango. Barrita. Sí, barrita. No. Que trae morango con chocolate. Ay, sí me salió. Es que decía, con chocolate. No. Oh. Obrigada. Obrigada. ¿Qué es eso, obrigada? Gracias. Obrigada. Lo único que muy obrigada. Lo único que aprendí fue obrigada. Bon dia. ¿Qué es eso? Buen día. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Ah, ok, bon dia. Bon dia, mi niño. Si quieren saber qué tanto aprendí, eso fue lo único que aprendí. Gracias. Sí, es un. Es una barrita de granola. Con. No, me encanta que le mete todo el diente completamente. Yo no puedo ser así, ¿por qué, Cristo? Y trae también. El morango, ¿cómo se llama? ¿Morango? Morango es. Son fresas. Está bueno. A mí sí me gustó. Ajá. Tiene bien rico el sabor. La verdad me encantan las barritas. Falta menos. Ok. Vamos con el pingo de Leite. Me regalaron los dientes porque. Un pingo. Ese valía como 5-10 centavos, una cosa así. Ah, no, sí, venía el tamaño. 5-10 centavos de reales, una cosa por el estilo. Algo se me cayó aquí. Que Coco estaba boceándome. Literal. Estaba boceando. Estaba boceando. Ok, eso se me hace como un dulce de leche. Pingo chicloso, de leche. Es un dulce de leche. Es como. Los chiclosos me matan, mis dientes, todo. No es chicloso. No es chicloso. No. Es como, es cajeta. Dulce de leche creo que en otros países es cajeta. Yo antes decía, ¿qué es el dulce de leche? Es cajeta. Cajeta marrita, sabe bien rica. A mí me gusta la cajeta. Este dulce, el prestigio. Una vez lo probé porque creo que me dio dos dulces chilenos. Y este dulce ya no sé si es chileno o argentino. O brasileño. Pero trae coco.
Ah, pero lo que pasa es que a veces en ciertos países los hacen igual. La Nestlé lo hace en mucha parte. Pero esas Nestlé cosas no las venden aquí, ninguna. Ninguna. Mm. Hay coquito adentro. Ay, pero yo coquito. A ver. Está bueno. Me he hecho chocolate con coco. Ojalá, se me hizo aquí. ¿Saben qué? Me mata mi leche. Eso sobre. Ay, está bien rico, siento aquí. Muy bueno. Ay, está súper. ¡Hola! Yo creo que es que tengo... está exquisito. O sea, el chocolate. Por lo pronto ya tengo dos preferidos. Por lo pronto tiene que comer al rato. Ok, sigamos. ¿Ese cuál es? Este es un serenata. Serenata de amor, de garoto. Ay, entonces va a haber una serenata ahorita con violines. Y se ve de es. Se veía. Se veía. Se rompió mi serenata. No va a haber serenata. No va a haber serenata. Va a haber la mitad de la serenata. Miren esto. Todo se derrumbó. Parecía macarrón. Dentro de mí, dentro de ti. Ok, voy a tomar un pedacito. Ah, no, tramposa. ¿Y lo del medio qué? No, el chiste es darle la mordida, miren. Yo le voy a dar la mordida. No, no, ella nada más la caparazón, no, así. Ala, es que mi mamá se lo... ¿Dónde quedó las calorías del gimnasio? Oh, my God. Bueno, ni voy a eso. No me gusta. ¿A qué te supo? A mí me supo chocolate con un cubierto así como... Chocolate corriente. Jesus. Ya nada más nos quedan dos y son... No, es que no, sabes, pura azúcar. Mejor me echo un tarrón de azúcar. Pingo, Duoro y Hershey's Mice. Y eso no lo venden aquí. Me posea. Miren, yo no crean que siempre he comprado chocolates caros ni nada. No me vayan a malinterpretar. ¿Cómo se llama la de la carita sonriente? No sé qué son como papitas. Sabritas. Sabritas allá se llama Elma Chips. ¿En serio? Aquí dice Elma Chips. Ok, vamos con las Elma Chips que son de bacon. Bacon, eso. ¿Algo de qué? Tocino. Tocino, bacon. Son rueditas. Oro. ¿Qué fue? Me saben bien feas. Perdón, ya, la primera cara del día, ¿ok? Digan que... Pues no sé de buena, pero no sé de fea. Ay, no, ¿sabe? Realmente, se me lloraron los ojos. Beso. Es que, ay, me dio asco. No, es que fue una transición muy cañona. De una parte a otra. Del extremo. No, literal, no si les gusta el bacon, saben buenas. A mí no me gusta casi el tocino, ala. Mi bordón, no soy exagerada, pero realmente soy así como que muy, muy susceptible. No, soy muy susceptible a hasta los olores. Vale, alguien vomitar y yo vomito junto con él. Yo la hago segunda. Oh my God. Yeah, yo me comí tres y ya con una ya está. No saben feas. Están buenas. Ok, y por último de Hershey's es Hershey's Mice. Y esto, pues no sé qué sean. Pues obviamente son como unas, como tipo suavicremas, pero más acá de caché. Porque son Hershey's. Yo nunca había visto así como que. No, pues sí. Estas, así pues como. Se gastó 150 reales. Siento que no son tan caras estas. O sea, no sentí que fuera tan caro. Ay, bueno, no. Hay muchas cosas. Yo que me pinté el pico y ya la de traer mi nombre. Yo creo que todo pintado. Ok, vamos a ver qué tal. Coco está así de que por favor. Nunca la mojo ni este color. Oh, miren cómo viene. ¡Órale! Oh, vean esto. O sea, tienen que ver esto realmente. No, está muy, muy bonito. Ok, yo voy a agarrar el azul con corazones. Con corazón. Ok, y vienen como barritas. Yo pensé que era literal la galleta de suavicrema. Ay, miren, qué fancy. Yo agarré por las caritas felices. ¿Por qué soy feliz? Como una lombriz, ¿eh? Con chocolate. Ah, rellena de chocolate. Ay, esto está muy nice. Yo creo que esto va a estar muy rico. Quiero ver la cara de mi mamá antes de darle la mordida. Huele a cacahuate. Están Ay, están bien ricos. Me trae esos kilos. Están muy buenas. ¿Tú qué opinas? Ya me la voy a acabar.
está riquísimo. No hay cosas muy, muy ricas. Creo que las papitas de arroz agarré de novedad porque nunca había como que visto papitas que fueran de tocino. No sé, bueno, es que yo, la verdad, el tocino no soy fan. Ay, me arroz de cabeza. No soy yo tampoco, ni yo casi no compro tocino. Pero bueno, a tu nombre te ha gustado, ¿no? Ya me mandó a matar mi mamá. Pero bueno, Lulus, espero que les haya gustado este video. Realmente, ¿cuál fue tu favorito? El favorito. Ay, Dios. Para mí fue este, sabe riquísimo. Y el... Está entre el mazapán. El mazapán, la pacoquita. La pacoquita. El de prestigio. El prestigio y estos. Está muy bueno. El de coco, miren nomás. Está muy bueno. Mi mamá va a decir, miren nomás porque me voy a echar otro pequeño bocado. Déjenme le digo, no es por antojarles, pero a la que es fan de los chocolates y del coco. Wow. Pero bueno, no, espero que no nos hayamos antojado demasiado. Mamás, qué elegancia la de Franci. Hay que comer así. Pero bueno, si les gustó este video, no olviden regalarnos un like, no olviden suscribirse al canal, tampoco olviden dejarnos aquí abajo su comentario, picar a la campanita para que puedan ver los videos justo cuando los subí, suscribirse porque no sé si lo dije. Y ahora sí que mi mamá como sigue comiendo y yo, nos vamos a despedir. Oh my god, es que se nos olvidó el agua, disculpen. El agua, la leche. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.